Ya está. Los otros sectores ya estarán abiertos. Es hora de que le cuente a Emily por qué he venido. Correré el riesgo. Deberíais conoceros. Solo han sobrevivido los que tienen Are. Curioso. Jesse, lo has conseguido. Y has levantado el bloqueo interno. Hablemos, Emily. Sí, claro. Mira, Emily. A la mierda, se lo voy a decir. No te lo he contado todo. Tengo un hermano menor, Dylan. De pequeños encontramos un viejo proyector en el vertedero de Ordinary. Las diapositivas creaban portales a otros sitios y entraron cosas malas. Y ya está. El resto se queda dentro. Pero también encontramos ayuda. Tras una de las puertas encontramos algo. Un ser. ¿Un ser? ¿Qué clase de ser? Es difícil de describir, pero nos ayudó. Conseguimos desconectar el proyector. Todo lo malo que había entrado se había ido. Después vinisteis e intentasteis capturarnos. Yo escapé. Dylan no pudo. Le dejé atrás. ¿La agencia capturó a tu hermano? Sí. Encubristeis todo. Nadie me creyó. Solo quiero encontrar a Dylan. Llevo buscándole desde entonces. ¿Qué fue de ese proyector? Tiene pinta de ser otro objeto de poder. Pensaba que vosotros, la agencia, os lo habíais llevado, junto con Dylan. Primera noticia. Aunque en este lugar todo es confidencial. He mirado los archivos de SMA de Ordinary desde que te fuiste. Trench y Darling estuvieron involucrados. Reservaron gran parte del sector de contención para él. El caso lleva inactivo mucho tiempo. No sé si quedará algo. ¿Puedes hablarme más del ser que encontrasteis? Esperemos que os llevéis bien. Lleva en mi cabeza desde lo de Ordinary. Me trajo aquí. La llamo Polaris. ¿Como la estrella polar? ¿Sabría Polaris lo del GIS? Si te ha introducido aquí durante el bloqueo, poder no le falta. Esto podría explicar los resultados de la prueba. Tus datos son increíbles, Jesse. Estoy consultándolo con la base de datos ahora y coincide con dos entradas de los archivos de Darling. Por desgracia, no puedo acceder más que a los códigos de archivo. Uno era P6, lo que indica un posible candidato a director de la agencia. Esto fue hace años. Dylan. ¿Es Dylan? La otra entrada habla de algo llamado Hedrón, que debe de tener alguna relación con los amplificadores de resonancia hedrónica. Solo sé que Marshall fue al sector de investigación a asegurar la producción de Are cuando llegó el GIS. Parece que Marshall es la mejor baza para llegar a Dylan. Tengo que encontrarla. ¿Cómo llego al sector de investigación? Usa mi llave. El ascensor de sectores te llevará allí. Marshall es la siguiente. Emily me habló de Ordinary. Mis poderes están conectados con el pasado de la agencia. Estoy cerca de algo. ¿No lo sientes? Se acerca algo. Un
nos turnamos para venir de visita. Te ayudé, por lo tanto, me debes ahora. Cuando llegue el momento, te llamaré. Hasta luego. Aquí nadie sabe nada. ¿Dónde está Darling cuando lo necesitas? Al sector de investigación de la Agencia Federal de Control. Soy el Dr. Casper Darling y estoy al cargo. A alguien se le ocurrió que este vídeo mejoraría la comunicación interna. ¿Hablo de usted, señor Tomasi? Pues aquí sucede la magia. En fin, ya llevo aquí 24 años. Siempre he estado aquí. A lo largo de los años, hemos hecho descubrimientos anonadantes. Llevado a cabo estudios cruciales. En este trabajo hay una cosa que sabemos, y es que no sabemos nada. Pero vamos a seguir estudiando los límites de lo posible y las leyes de la realidad por el bien de la agencia. Bueno, hola. Espero que tengas autorización y sigue los protocolos de seguridad. Y lee el manual. Qué bueno, para algo está. Sector de investigación, ¿eh? Los científicos locos de la agencia. Thank you.
problemas. Debo llegar hasta ella. Pero es un lugar de importancia vital para el papel de la agencia. Mucha de la información sobre el plano astral es confidencial, pero hablando a grandes rasgos, hay que decir que los sistemas son extremadamente complejos y no les hacemos justicia al simplificarlos. Bien, este blanco, la eterna pirámide negra invertida. Todo ello unido. Todo lleva a la casa memorial y al director, al proceso de selección de director, a todos los objetos de poder en cuanto a quién los controla. Sí.